Hola. Bueno, siguiendo un poco con lo que estábamos hablando de hacer un par de ejercicios de yoga que iba a hacer, voy a hacer en la playa y los voy a subir para que puedan hacer en la casa, porque hay algunas que son un poquito haraganas, que no les gusta salir, no les gusta caminar, que algunas que te dicen, ay, yo no camino ni a la tienda, me traen todo a casa. Bueno, entonces, para las que se animan a salir, yo hace 5 años más o menos, 6, tengo una rutina de 20 cuadras, más o menos la hago en 30, 40 minutos. Empiezo en mi casa, termino en una rambla, después camino por la rambla, me conecto con el lugar, cruzo, tengo una plaza llena de árboles. Me conecto, también me relajo, yo me estreso mucho, tengo muchas tareas, tengo muchas cosas en la cabeza, mucho trabajo que hacer, mucho estudio y hago un montón de cosas, entonces termino bastante estresada. Al final del día es bastante trabajo. Y el ejercicio lo que te genera es una disciplina y una meta. La meta puede ser adelgazar o puede ser simplemente poder caminar esas cuadras, porque hay gente que te dice, yo no camino ni una cuadra. Bueno, la meta es la que vos quieras, la de poder tener una rutina, la de poder disciplinarte. Bueno, capaz que seguramente cuando empieces a ponerte una meta, luego, al pasar el tiempo, se te vayan ocurriendo mejores ideas. Este sería como el punto que uno, donde uno dice, bueno, me parece que necesito hacer algo para cambiar, y siempre es bueno, una rutina, una buena alimentación, no sé, una dieta a base de jugos, cambiar con la comida, a veces la comida que no es la. Estoy con mi perrito, Ciro, que está jugando, por eso hace ruido. Bueno, una buena alimentación, una rutina de yoga, una caminata diaria, el tiempo que sea, hasta que se te ocurra una idea de cuál es tu meta. Que tu meta puede llegar a ser hacer un postre todas las, no sé, yo todas las tardes quiero tener en la mesa un postre. No importa la meta, pero que tengas algo que sea tuyo, que te ayude a tener algo tuyo, algo que te haga sentir, mira, esta soy yo, estoy yo, y marque tu camino. Bueno, les mando un beso y cuando pueda venir mi hijo, que es el que me va a grabar con la cámara, con su cámara profesional y eso, voy a armar en la playa todo la rutina de ejercicios, que se van a hacer 12 bien sencillos para que los puedas hacer en tu casa. ¿Ah? Tengo que esperar que mi nene tenga un tiempito para que pueda venir a filmarme él, porque yo la verdad que filmo con el celular y hago cualquier cosa. Nos estamos viendo, estoy cansada, tengo sueño, la caminata me destrozó, hacía como 2 meses que no caminaba. Te mando un beso, chao.